Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta transmisión en vivo desde el Facebook de ADN Sur, desde el canal de YouTube, y en un día en que estamos todos los comodorenses ahí atentos al mar, mirando, y con Marito nos vinimos a un lugar, tardamos porque estábamos buscando el mejor lugar, esperemos que no suceda nada, es lo más cerquita que podemos estar de la Fragata Libertad, que está llegando aquí a Comodoro Rivadavia, que estamos esperando que se acerque, que todos los comodorenses podamos verlo, ya que esta Fragata Libertad va a estar recorriendo nuestras costas, va a estar llegando, esto es en el marco de su 49º viaje, con el objetivo de completar una formación profesional para todos los guardiamarinas que están en la fragata, No va a haber posibilidad de que la gente pueda acceder, que pueda subir por un tema de protocolo, pero sí se ha invitado a todos los clubes náuticos, a todo lo que tenga que ver con la marina aquí en Comodoro Rivadavia, para ir acompañando, que en horas de la tarde, y va a ser un espectáculo re lindo para poder ver desde toda la costa de la ciudad hasta Rada Tilly, porque va a ir recorriendo nuestro mar hasta llegar a Rada Tilly. Así que hermoso, lamentablemente están lejitos todavía, ahí Marito va a hacer de todo para mostrarte, estamos en un lugar en donde, nada, puede aparecer hasta un lobito marino, recién los pajaritos, no son los pajaritos, los pajaritos muy grandes, como que se molestaron que vinimos acá, bueno, pero agradecemos a la gente del puerto, ¿no?, que nos deja estar aquí en un lugar privilegiado, lo más cerquita posible. Esta fragata va a estar en lo que es la Rada, no va a llegar aquí hasta al puerto, pero bueno, ahí ya algo lo podemos ver, gracias a Dios ya está bastante clarito, igual hace unas horitas ya podíamos ver la luz como estaba la fragata y ya todos estábamos ahí atentos, así que vamos a ver qué podemos llegar a ver en esta mañana, que ahí ya los veo que están todos conectados. En una mañana que les cuento, 9 grados 4 décimas, una sensación térmica de 8 grados 4 décimas, no hay viento, el clima va a colaborar en este día en donde todos queremos ver el tema de la fragata y que estamos aquí disfrutando. Los veo ahí conectados, tengo novedades, tengo mucha información para comentarles, información de último momento. Una tremenda noticia que nos enterábamos sobre dos menores de 12 y 16 años que mataron de una puñalada a su padre. Esto sucedió aquí en Comodoro Rivadavia, en la calle Viamonte al 300. Los menores se acercaron por voluntad propia a lo que es la comisaría y reconocieron el crimen. Lo que dijeron es que estaban teniendo abuso intrafamiliar de violencia y en defensa apuñalaron y mataron a su padre. Esto sucedió ahora, nos estábamos enterando, es información de último momento y tremendo esto que sucedió, pero bueno, es lo que está sucediendo ahora. En cuanto tengamos más información lo vamos a ir comunicando, pero bueno, esto ya es un hecho y estaba sucediendo. Los voy a ir leyendo, los extrañé, les cuento, agradezco también a mis compañeras, a Mariana y a Marina, que también estuvieron haciendo este buen día. Marito, ¿me extrañaste un poquitito? Se ríe, ¿por qué no haces así? Pero bueno, ahí estamos. Bueno, los saludo y después vamos a avanzar con más información, con esta vista maravillosa que tenemos hoy de Comodoro Rivadavia, de la Fragata Libertad por un lado y de todo Comodoro, desde el mar. Hoy miramos la ciudad desde el mar, estamos aquí en lo más adentro del mar que se puede decir, ¿no? Pues estamos en el muelle internacional, al fondo, tuvimos que subir una escalerita para llegar a donde estamos. Después vamos a poner en nuestras redes sociales todo el backstage de este momento donde estamos con Marito para mostrarte el lugar donde estamos. Qué lindo ver la fragata, saludos desde Chile, dice Olga. Ahí está, qué lindo que se ve, Maggie también está a 3,5 kilómetros, nos aportan los datos, muchas gracias. Gladys Bustamante, buenos días, Sole, bienvenida, se te extrañó mucho, bueno, gracias. Carlitos Pisculiti también, hola Sole, buen día, bienvenida. En el 2010 en la Antártida Argentina se registraba la temperatura más baja, menos 93 grados 2 centígrados, ay Dios mío, tremendo. Ale, que dice buenos días también y nos va saludando. Esperen que chequee, ahí actualice más la info. ¿Ustedes cómo estuvieron? Bueno, sé que hubo mucho viento en Comodoro Rivadavia, ya quedé desactualizada, ¿no? Con toda la info. Ahí estamos, esperen. Ay, que quiero ver la... Ah, ahí está, buen día, sí veo los mensajitos. Buen día, Sole, me dice Noemí. Paula Gómez también, Sole, ¿qué piden cuando viajas en avión de Buenos Aires hasta Comodoro? Ahora les voy a contar en primera persona qué piden, qué no piden y qué van a pedir, ¿sí? Ahora te cuento todo. Iridia también, que nos está saludando. Buenos días, Sole, bendiciones, dice Estela Mari. Sabrina también. ¿Qué dice, Sabri? Hola, Sole, ¿sabes a qué hora sale de Comodoro a Rada? Para verla pasar en zona sur por horas de la tarde. Ahora lo chequeamos bien. Buenos días, Sole. Qué suerte que estés ahí transmitiendo para todos nosotros. Gracias, dice Iridia. Sí, Jorge Herrera también. Buenos días, Sole. Hermosas imágenes del mar, nuestro Comodoro y la fragata. Abrazo, genia. Bueno, gracias. Jorge, buenos días, Sole. Hermoso amanecer se ve. Qué linda la fragata. Saludos desde Diadema, dice Jorge. También presente Martita Paván, que nos saluda. Buenos días, Sole, qué bueno verte otra vez, dice Silvia. Qué bueno se ve el mar esta mañana, muy bonito. Me fui poquitos días, pero bueno, se extrañó. Martuski también, buen martes, Sole, en el día de mi cumple. Martuski, feliz cumpleaños para vos. Bien. Dorita García, hola, Sole. Me gané el premio, de la pastelería Paula, ¿sí, Dora? ¿Y fuiste ya? Qué bueno, yo tenía ganas, igual vamos a ir, Marito, me dijo, vos vení también a tomar un cafecito un día y transmitimos en vivo, que estuvo genial. Hola, buenos días, dice Marcela. Bueno, con esta vista hermosa que tenemos, ahí como se fue acercando la fragata, con suerte los tenemos acá en el costadito, qué lindo, la tenemos de frente, no podemos ver, no está con las velas desplegadas. Pero la verdad que qué hermosa vista, qué lindo cómo lo tenemos acá cerquito. No sé, Marito, medio difícil, ¿no? Tomar imágenes con el sol de frente, pero está haciendo estragos acá. Y también la cámara que tenemos de ADN Sur, la cámara panorámica, que ya se podía visualizar la llegada. Primeritos, en la cámara que tenemos las 24 horas en nuestro canal de YouTube de ADN Sur. Ahí podías ya ver la Fragata Libertad llegando a la ciudad. Y ahora, decime dónde ves esta imagen. Mirá, que gire. Mirá qué bueno, como lo estamos viendo. Me encanta. ¿Qué viene a hacer la fragata? Dicen por acá. La fragata viene en un marco de capacitación, es un viaje de instrucción con el objetivo de completar una formación profesional de los guardiamarines. A ver si tengo el horario en que va a salir. Bueno, se invitó a distintos clubes náuticos de la zona para acompañar hasta Rada Tilly. El público en general va a poder disfrutar la llegada de esta histórica embarcación desde la costa y, por supuesto, mirando aquí en ADN Sur. Mira, ahí viró. Ay, a ver si nos saludan. Yo ahora les voy a empezar a saludar. Les estoy haciendo gestos, a ver si empiezan a levantar las manitos. Vos levanta, Marito, también, a ver si nos ve. Ahí está. Qué bueno, qué bueno que se ve, bueno, gracias a la gente del puerto que podemos estar acá. Tomen imágenes todos nuestros compañeros porque está tremendo, lo estás viendo aquí por ADN Sur. Bueno, vamos con información en general que tenemos que saber. Estamos en la provincia debutando con un nuevo DNU, ¿no? Con el nuevo decreto, con disposiciones que ya entró en vigencia a partir de hoy hasta los primeros días de octubre. Y como gran novedad es que ya no van a haber restricciones para circular el horario, ¿no? Ya no hay ese horario que teníamos hasta las 12 en día de semana y hasta las 2 de la mañana el fin de semana. No hay horario de circulación y también la novedad es que está permitido el público en eventos deportivos. Esto también ya estaba ocurriendo, podíamos tener estas actividades deportivas sin presencia del público, por supuesto también con un aforo del 50%, con distanciamiento. Se amplió también el aforo de capacidad en los restaurantes, en los lugares públicos cerrados, en las reuniones sociales. Sigue estando el tema de las 10 personas Y atención, esta pelea con mi hija en el día de ayer, le digo, no, queridita, lee bien todo el decreto. No están habilitados los boliches bailables, no se van a habilitar. Cosa que me discutía mi hija, me dice, sí, no, le decía yo. Así que ahí en este nuevo decreto, yo voy saludando, no sé, con la esperanza que vea alguna Marito. Ustedes díganme si ven en algún momento que los marines estén ahí, que nos vean. Qué bueno, qué cerquita que tenemos. Hagámosle señas. A ver, vos decís, para. Ojo, mira, yo estoy haciendo señas. Ahí está, claro, que hagan algo. A ver, que se suban ahí a las velas. Les estoy haciendo, mira. Yo veo como que están haciendo ahí algo, ¿no? O no, encima que no veo nada. Me estás escrachando, mira. Che, qué lindo que está, qué cerquita que está. Qué bueno que tengamos esta imagen en este momento, me encanta. Te lo estamos mostrando acá. Decime, ¿qué medio está en este lugar ahora? Ninguno. No, un privilegio esto que tenemos de mostrarte la fragata aquí tan cerquita. Yo le dije a Marito que me quería subir, me dijeron que no se puede, ¿no? Pero bueno, vamos a usar nuestros encantos, sería fantástico. Y hoy recorrer hasta Rada Tilly, arriba a la fragata. Pero bueno, en estas medidas que continúo y te voy contando mientras miramos estas imágenes maravillosas de la fragata en nuestra costa, de aquí de Comodoro Rivadavia. Sobre el DNU estas novedades, entonces no habilitados las actividades en discotecas y salones de fiestas con desarrollos de bailes, eso no. Con respecto a los pedidos, que recién me preguntaron qué te piden para venir en avión, según el decreto, sigue el pedido del test negativo para entrar a la provincia quienes llegan desde Buenos Aires. Atención que está, el pedido en el decreto está que necesitas un hisopado negativo, con 72 horas de anticipación, puede ser el antígeno rápido o el PCR negativo con 72 horas antes de viajar. En la práctica, yo les voy a contar una experiencia que tuve, viajé el domingo para acá, en la página, por ejemplo, de la aerolínea no te lo pide, en Comodoro Rivadavia no estaban pidiendo el tema del PCR, pero cuando el sábado hago el web check-in, cuando el domingo llego para tomar el avión, llego para embarcar, me pidieron el test negativo, lo cual tuve que pelear diciendo, paren, si no estaba en la página, me dijeron que no. Bueno, me dijeron justo el domingo que por directivas nuevamente se pide para Comodoro Rivadavia el test negativo para ingresar. Y algunas personas se lo pedían, te lo tenías que hacer ahí. Así que atención, si venís desde Buenos Aires, asegúrate y hacete el antígeno para evitar problemas. Yo sigo saludando, a ver, empiezo a saltar, no me quiero ni mover acá por las dudas. Che, qué bueno, está sacando fotitos vos también, Mario, para mostrarle a nuestros compañeros. Impresionante, Marito es multifacético, mientras va filmando está sacando fotos también. Maravilloso, Bueno, atención con respecto a al ingreso también, que si venís en forma terrestre podés ingresar a Chubut entre las 8 y las 0 horas, de 0 a 8 no se puede ingresar, y también si no sos residente, si venís en forma de turista o a visitar a alguien, necesitas el certificado turista de turismo, que lo sacás también en la aplicación Cuidar, se hace rapidísimo, donde tenés que asegurar que tengas una cobertura médica en la provincia de Chubut, y si no tenés con tu cobertura médica, tenés que sacar un seguro COVID, así que eso para ingresar continúa exactamente igual. Entonces, en el caso del antígeno, el test de antígeno o el PCR negativo, hay que hacerlo. Esto lo hilamos, esta información, estos nuevos decretos, con estas partes de epidemiología que día a día vamos siguiendo de cerca, y en base a eso y la cantidad de personas vacunadas es que se pueden ir tomando distintas medidas y se puede empezar a flexibilizar un poquito más, siempre con el riesgo de lo que es esta variante Delta, que ya está en la Argentina, no ha ingresado a Chubut, pero este riesgo de que suceda, este miedo y esta alerta a que nos cuidemos porque puede llegar a pasar. El último informe epidemiológico arrojó que 2 personas fallecieron por COVID en Comodoro Rivadavia, con la particularidad que ambas tenían 49 años y ninguno tenía enfermedades previas. 3 fueron las personas que fallecieron en la provincia y 214 nuevos casos. En la Argentina, estos números que no bajan en cuanto a personas que fallecen por COVID, y tiene que ver a 503 personas fallecidas en toda la Argentina y 10.180 nuevos casos, ¿eh? Esto referente a los casos de COVID y los informes de epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia y del Ministerio de Salud de Nación, con estos datos oficiales que son los que comunican. Estoy fascinada, che, está muy cerquita, está muy lindo y este lugar es hermoso, ¿eh? Es hermoso, esto es Comodoro Rivadavia, miren lo que es. Esperen que me voy a fijar, a ver, ahora voy a seguir con algunas informaciones, quiero ver si tengo algún mensajito más. Buen día, te saludo desde el Lago Puelo, Héctor, te saludo yo también a vos. Son guardias marinas, dice Oscar, ¿qué habré dicho, no? Pero bueno, sí, buen día Sole, qué hermosa esa fragata, dice Martita Andrade. Gladys Quintana también que nos saluda, qué lindo, estoy trabajando bellas imágenes, dice Gladys, qué bueno, Marielita Barros también, se te extrañó Sole, ya me vacuné con la segunda dosis de 10, espectacular. Bueno, hablando de vacunas y de segundas dosis, tengo algo para decirles que tienen que prestar mucha atención, Bueno, acá Gabriela también nos saluda, bueno, imágenes maravillosas, tenemos ahí la fragata Libertad pasando al costadito nuestro, cerquita, cerquita, y tenemos la posibilidad de verlo acá, en este lugar que estamos maravilloso. Mira, yo veo ahí con Titanic, una persona o no, estoy viendo cualquier cosa. Yo veo, están haciendo la de Titanic, no, ahí se ve, están re cerquita, qué bueno, no te rías, Marito. Qué hermoso, ¿ven? Llegan a ver la bandera flameando ahí, sí, sí, sí. Qué espectáculo, qué espectáculo, para que me corra un poquitito, sí. No, la imagen espectacular, Marito, lo que estás logrando, está muy, muy cerquita y tenemos la posibilidad de estar acá pegaditos y mirando esta fragata Libertad que va a ser la novedad, es la novedad del día, todos vamos a poder verla, esto es lo más cerquita que estamos. Y te lo estamos mostrando acá en vivo, estamos en el Facebook, en el canal de YouTube, y esto está sucediendo en este momento. Gran nave marina histórica, dice Oski. A ver, Eduardo dice, consulta para ingresar a Chubut vía terrestre desde Buenos Aires, ¿necesitas PCR negativo? Si venís por transporte público, sí. Si venís con un transporte un transporte de larga distancia, vas a necesitar. Pero si venís en tu propio vehículo, no, porque tenés ya tu propia burbuja. Eso es lo que nos decían cuando consultábamos. ¿Siguen vacunando en Rada Tilly en el gimnasio? Dice Gladys. Sí, es un centro de vacunación, pero ahora es todo con turno. Ahora vamos a hablar de las vacunas. Qué bueno se ve la fragata, me encanta. Saludos a mi hermana Cristina y mi papá, que hoy compartimos unos mates que llegaron de Río Mayo. Muy bueno, dice. Bueno, genial. A disfrutar de la familia. Preciosas imágenes, muy lindo. Están todos como locos poniendo corazoncitos. Me encanta, la verdad. Marita, impresionante lo que está sucediendo acá, es lo que estamos pudiendo ver, qué bueno que viró, qué bueno que se acercó y qué bueno que está de día y que no hay viento, ahí está, que se acerque más. Yo veo todas las personitas ahí, me gusta, me gusta, me gusta, está genial. Bueno, con respecto a las vacunas, atención, esto es re importante. Se está vacunando por turnos, esto es lo primero que tienen que saber, siempre chequeen el tema de sus correos electrónicos, porque en correo no deseado te puede llegar el turno. Esta semana, lunes, martes y miércoles, segundas dosis de AstraZeneca y jueves y viernes, segundas dosis de Sinopharm, es como tienen programado. En paralelo también se está vacunando con Moderna a menores de 17 años. Comenzó esta semana en los gimnasios para poder dar más turnos. La semana pasada comenzaba esta vacunación a menores de edad con enfermedades preexistentes y en centros de atención terapéutica para ir conteniendo y acompañando porque era demasiada gente. Bueno, esta semana prueba piloto con 350 turnos por día en vez de 1000 que se van a estar otorgando si saldría todo bien para seguir avanzando con todo este plan de vacunación. Pero lo que tenés que saber es que a partir del sábado se va a habilitar la aplicación de segundas dosis combinadas. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con Gabriela Simunovic, subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, y dejó muy, muy en claro, primero, la comprobación científica de la efectividad de esta combinación, de las vacunas que a nivel mundial ya está comprobado, que son estas 4 vacunas que tienen, son muy similares, ¿no? La Pfizer, la Moderna, la Sputnik y la AstraZeneca. Nosotros la Pfizer todavía en Argentina no se está aplicando, pero sí estas 3, la Moderna, la AstraZeneca y la Sputnik. Entonces, por la capacidad que se tiene de Moderna y de AstraZeneca para segundas dosis, comienza el sábado la vacunación optativa de quienes quieran recibir la segunda dosis en forma combinada. Hablaba de porcentajes de efectividad y son exactamente igual que si te aplicas Sputnik o Sputnik Moderna, como están ofreciendo ahora, o Sputnik AstraZeneca, como también se va a comenzar con el plan de vacunación. Pero lo importante, que esto es lo que tienen que saber, es que al ser optativo, vos tenés que avisar que querés aplicarte la vacuna combinada. Si vos no avisás y te quedás con el registro que tuviste, vas a tener que esperar cuando lleguen las segundas dosis de Sputnik 5, que va a tardar un poco más para que se te llame por el turno. Pero si vos querés que se te aplique esta segunda dosis combinada, tenés que mandar un email a comodoro.rivadavia, esperen que así no me equivoco, comodoro.rivadavia@chubut.gov.ar, o hay un teléfono que es el 297-436-9275. Vos tenés que avisar que querés recibir la segunda dosis combinada para que se te dé un turno a partir del sábado. El lunes, que es feriado, también se va a estar trabajando en el gimnasio número 2, en el Club Huergo y en la Escuela 718 de Rada Tilly. Son los 3 vacunatorios que están funcionando. También en Ceros se están haciendo algunas vacunas, pero todo con turno, ¿eh? Pero acá lo que tienen que saber es que tienen que avisar, ¿sí? Porque si no, el sistema, el Estado no va a saber. Y un dato muy importante, porque uno ve el flyer general, ¿no?, de provincia, en donde dice si te vacunaste hasta el 30 de abril que podés recibir la dosis combinada. Bueno, ayer lo que nos decía Gabriela Simunovic, que todos tenés que respetar el tiempo de vacunas, ¿no? De los 2 meses, cuando te vacunaste con AstraZeneca tenés que esperar 2 meses para la segunda dosis, o con Sinopharm 1 mes, antes no podés hacerlo, y en el caso de Sputnik también a partir del mes ya podés recibir la segunda dosis, pero todo el que respete ese tiempo puede anotarse para recibirlo. Se le va a dar prioridad a los que se vacunaron más cerca del 5 de abril, que son las últimas personas hasta el 4 de abril que recibieron la segunda dosis de Sputnik, pero lo que tienen que hacer es anotarse. Esto es lo más importante que tenés que saber. Y por otro lado, bueno, viene rápido, como que de primeras dosis ya hay mucha gente que está vacunada, y lo que dijo el ministro de Salud, Fabián Puratich, que casi el 25% de la población está de mayor de 18 años está vacunada con segunda dosis. Acá es cuando digo, espero no tener ningún accidente. Pero bueno, quedó claro, esto es muy, muy importante. No sé si podés ver, Marito, el barquito, la lanchita al lado de la fragata. ¡Qué grosso! Yo la estaba viendo cuando salió de acá y que se acercó, ¿eh? Ahí está, mirá el tamaño, ¿no? Inmenso. Impresionante. ¿Qué tenés que saber? El plan detectar también esta semana va a funcionar únicamente en la sociedad rural, de lunes, martes y miércoles de 9 a 13 horas, jueves y viernes de 13 a 15, 30 horas y sábados de 9 a 12 horas. Más noticias también referente a esta pandemia. Se confirmó que cuando van a abrir las fronteras terrestres entre Chile y Uruguay. En realidad es un estimativo que a partir del 6 de septiembre se está pensando en abrir estas fronteras. Lo dijo Florencia Carignano, que es directora nacional de Migraciones, y puntualizó que el levantamiento de estas restricciones podría producirse en las próximas semanas y la fecha tentativa sería el 6 de septiembre, para que lo tengas en cuenta. En cuanto a servicio que tengas que saber aquí en Comodoro Rivadavia, atención que la avenida Yrigoyen va a tener calzada reducida desde ahora, desde las 8 de la mañana hasta las 13, que se va a realizar el reacondicionamiento y cambio de luminarias en lo que es la avenida Yrigoyen, Hipólito Yrigoyen, entre Roca y Juan B. Justo. En sentido sur-norte, atención, estas tareas van a obligar a afectar media calzada, por lo que se ruega a automovilistas transitar con precaución. Y por último, ya para después ir despidiéndonos mirando esta fragata y leo los últimos mensajitos. Un adelanto, estamos ya el domingo, es el Día del Niño, pero desde la municipalidad nos cuentan que hay propuestas culturales, ambientales y deportivas por el mes de las infancias. Se propone estas actividades que fueron presentadas este lunes por el intendente Juan Pablo Luque en el gimnasio número 1, y la verdad que muy, muy bueno. Hay una nota en ADN Sur que los invito a que la lean con detenimiento porque era mucha información, pero sí te quería adelantar que esto va a pasar. Por ejemplo, vuelve Desde el Auto con distintos shows nacionales y locales, como por ejemplo Cantando con Adriana, que va a tener lugar en el predio ferial. También el sábado y el domingo se contará con 2 obras de teatros locales a cargo de Marejada, La Princesa y el Sapo, y Alicia Carambucas, con una actividad importantísima también. Después en el CIP, en el Centro de Información Pública, va a haber también actividades, y siempre la modalidad va a ser de trabajo a través del link de Ticket Online, para respetar protocolos y cantidad de gente. Así que espectacular en este mes de las infancias estas posibilidades. Mira, está virando esta fragata, ahora la tenemos media como de frente y cada vez más cerquita, y acá esta posibilidad de mirar estas imágenes impresionantes. Marcela Ballestero, hasta las 15, dice Vivi. ¿En dónde estás? ¿Ya estás en la costanera? Sí, estamos acá en un muelle, che, estamos arriba. No sé si se aprecia dónde estamos, yo estoy agarrada así de una columna porque es más, vimos un lobito acá cerquita en algún momento que nos miró así, nos estudió, dijo, bueno, los dejo transmitir y vuelvo en un ratito, Qué hermosa postal, buen día, dice Vero Rodríguez. Ale, que nos manda un corazoncito. Saludos desde Chile a Judith Estives, dice Olga. Saludos desde Misiones, Elba. Bueno, ¿les gusta esto que estamos viendo? Sole Díaz también, buenos días, Sole, qué hermosa mañana. Marcela dice, buenos días, ¿hasta qué hora está la fragata en el puerto? Hasta las 15, ahí estaban contestando. Hola, hay muchos marineros caminando, dice, por la ciudad no creo, no tienen que ver con la fragata porque no terminó. Mira, ahí tenemos otro, yo sigo saludando, no me saludaron, no me vieron. Hermosa nuestra fragata, dice Silvia, qué preciosas imágenes, muy lindo, dice Mariela, qué bueno se ve la fragata, me encanta, saludos a mi hermana Cristina y mi papá, que hoy compartimos. Silvia, esto ya lo había leído, ¿en dónde está? Ya está, ya los leí los mensajitos, esperen que actualizo, última vez, encima en una mañana preciosa, no sé si lo pueden apreciar, no hay viento, no hace frío, no sé, con esta vista es como que uno no siente ni frío, Muy, muy lindo, y nosotros esta posibilidad de la cual estamos sumamente agradecidos con la gente del puerto, Miguel ahí que inmediatamente gestionó para que nos dejen entrar. Antes de la pandemia solíamos venir acá a tomar unas imágenes maravillosas y por supuesto por protocolo no hemos podido venir con todo este tiempo, y ayer cuando nos enterábamos de la fragata mandamos mensajito inmediatamente, por supuesto acá los recibimos, Bueno, buen día, hola Sole, buen día a todos, dice Roxana. Últimos mensajitos. Mariela Barros, te perdiste las ballenas que estuvieron en las costas de kilómetro 5 en el muelle, súper cercas. Me las perdí, pero las vi por ADN Sur, Las vi todas desde... ahí está, a ver, pará. ¿Qué tenemos ahí? No veo nada. Hay una información que... A ver, bueno, esperen que ahora antes de irnos, información importante que me dicen que... Uy, para que no, con el guante no voy a poder, ahí está, así les puesto, mientras seguimos viendo estas imágenes maravillosas, ahí está, que papá, esperen, que vamos a mostrar un video, ok, doy silencio y mostramos el videito, así pasamos la información. Nachito, vos me avisás, el presidente del Club Náutico, hace instantes para sumar información. Cuando me digan. Ahí está. Hermosas imágenes, seguimos mirando esto, A partir de las 00 horas se presentan en lo que era esta dependencia policial 2 menores de edad, uno de 16 y el otro de 12 años, dando cuenta de que habían lesionado a su papá, que precisamente la habían apuñalado. Lo constituimos al domicilio donde lo refieren los menores, que es Viamonte 305. Personal policial establece que se encuentra una persona tirada del cúbito ventral en lo que es la parte de la cocina-comedor. Se le da rápidamente intervención al personal médico, quienes constatan que la persona que se encuentra tirada en el suelo ya no tiene signos vitales, ¿sí? Posteriormente se le da intervención en lo que es el gabinete criminalístico, quienes hacen todo lo que es la inspección del lugar. También se presenta en el lugar el doctor Cárcamo a cargo de la Fiscalía, el fiscal general, también la Policía de División de Investigaciones. Quedó detenido el menor de 16 años. En cuanto a los menores, el menor de 16 años queda detenido a la espera de audiencia de control el día de mañana. Alexis López por este asesinato de estos dos menores a su padre por el tema de ellos solitos se presentaron a la comisaría a decir lo que había sucedido en defensa, por agresión. Ahí teníamos la posibilidad de verlo. Bueno, disculpen la desprolijidad, pero estamos acá y no podía llegar a escuchar, así que bueno, los últimos mensajitos y ya sí nos despedimos. Hola Sole, te saco una foto, dice Paola Guetta. Bueno, estamos acá, qué lindo, hermosas imágenes, gracias, bueno, las ballenas, Mariela, las vi por ADN Sur, gracias a Dios, estuve mirando las imágenes. Y bueno, como estas imágenes que ustedes tienen la posibilidad de ver ahora, esto está sucediendo en este momento en Comodoro Rivadavia, esta Fragata Libertad que va a estar hoy en nuestras costas de Comodoro Rivadavia y en horas de la tarde vamos a poder verlas yendo hasta lo que es Rada Tilly. Así que va a ser un gran espectáculo en un día que acompaña con el clima, porque te cuento, actualizo los datos del tiempo. 9 grados 4 décimas cuando comenzábamos esta transmisión con una sensación térmica de 8 grados y sube la temperatura a 11 grados 5 décimas, nada de viento del oeste a 20 kilómetros por hora, una máxima de 11 grados prevista para el día de hoy, lo cual ya la superamos, y una jornada sin viento, quizá algunas ráfagas hasta 50 kilómetros por hora por la mañana, pero luego desaparece, Para mañana un adelantito, tenemos una máxima de 15 grados, sin viento, para el jueves también despejado, 16 grados sin viento, y una semanita hasta el domingo que ya te digo que Leolo se fue de paseo para otra ciudad, porque acá no va a estar. Bueno, llegamos al final, gracias, hermosas imágenes nos están diciendo, la verdad que estuvo genial poder disfrutar esto, vamos a seguir, si ustedes quieren seguir la fragata, métanse en nuestro canal de YouTube de ADN Sur TV, ahí, la camarita a las 24 horas, me copé mirando la fragata, ¿no? Las 24 horas vas a tener ahí las imágenes y hoy, por supuesto, siguiendo esta fragata con todo su esplendor y con todo lo que podemos ver. Igual, la vista que tuvimos hoy, impresionante. Gracias, gracias, gracias por estar, por acompañarnos, por darnos ustedes también toda esta información y nos encontramos en cualquier momento durante el día y si no mañana, cerca de las 8 de la mañana en algún punto de la ciudad. Mañana ya sé dónde vamos a salir, zona norte, después les cuento un poquitito porque hay alguna novedad. Les mando un beso, que tengan un excelente día, gracias por todo, chau chau.